Nos encontraremos en el muelle, en el punto más alejado de la isla. Es importante que no pongas mi identidad en peligro, así que primero asegura la zona. De acuerdo. Entre las islas. Sabrás cómo manejar un ala delta, ¿no? No, pero cuando me disparan aprendo muy rápido. La red de comunicaciones está dañada. Les llevará horas restaurar sus sistemas. Hasta entonces podrás moverte sin problemas. Estamos en una frecuencia segura, así que nuestra comunicación no se verá afectada. Parece que están muy nerviosos por lo de la torre de comunicaciones. Me dirijo hacia adentro, pero necesito que los distraigas. Intenta volar el polvorín del campamento. Eso creará la suficiente confusión para que yo pueda colarme sin ser visto. Ahora me dices que vuele algo más para distraer su atención de las otras cosas que acabo de volar. Genial. A todos los vehículos de apoyo. Prepárense para el asalto. Comprueben que los vehículos están listos para entrar en acción inmediata. Maldita sea. Todo el centro de comunicaciones está dañado. No puedo hablar con nadie excepto con las radios locales. Eso no es bueno. Podría estar ocurriendo cualquier cosa en las otras islas y no nos enteraríamos. Exacto, tío. Estamos jodidos. Dijeron que puede tratarse de un solo tío. Entonces, ¿por qué está cortando las comunicaciones? Te digo que este es el comienzo de una invasión. Bueno, puede que sí. Pero cuando lleguen a Yakután se van a llevar una gran sorpresa. Desde luego que sí.
oído esa explosión? Eso les pasa por almacenar el combustible debajo de la torre. Error de novatos. Crow no tiene ni idea de cómo fortificar una base. Deja de hablar así. Sabes que si esto llega a oídos de Crow, se te va a caer el pelo. Sí, como si no tuviese otra cosa que hacer que escucharnos. Solo te aviso, nada más. ¿Has pensado alguna vez en largarte de aquí? ¿A qué te refieres? Me refiero a decirle a Crow que le den y salir pitando de esta isla. ¿De qué estás hablando? Este lugar es un paraíso. Surf y arena para hartarse. Y sin tías. Ni vacaciones, sin salir de la isla, ni teléfonos, ni correo electrónico, ni internet. Este lugar asusta. Vamos, que ¿con quién se cree Krieger que vamos a hablar? Te he dicho mil veces que dejes de hablar así. No se sabe quién puede estar escuchando. ¿Ves? Eso es exactamente... ¿Cómo? ¡Acabaré contigo! ¡Te voy a volar el cabello! Thank you.
que ha funcionado. Las transmisiones por radio en la zona son frenéticas. Ahora es tu oportunidad. Consigue un coche y conduce hasta el muelle. Yo también voy hacia allí. ¡Qué alegría! Debe ser Jack. ¿Cómo lo has sabido? Te estaba esperando. Han trasladado a la chica. Sube. Escóndete ahí abajo. Si te ven, somos hombres muertos. ¿Quién nos va a ver? Mejor no ver. Estaré en contacto.